soy Ralph Hanna, soy el adjudicador de Guinness World Records para Latinoamérica. Bueno, ¿cuál va a ser el nuevo récord que comienza a gestarse ahora y quizás a las 8 de la noche lo tengamos acá en Merrifarde? Y este récord es un récord nuevo para la mayor cantidad de personas tatuado en 12 horas por una sola persona. Y en este récord tienen que superar un mínimo de 400 personas en esas 12 horas. Usted va a estar durante toda la jornada fiscalizando que se cumpla con este récord. Exactamente, voy a estar acá, voy a estar vigilando los tatuajes, que todos están bien, que cumplen con nuestras reglas y que superen ese monto de 400 personas. ¿Qué significa llevar esa tela en la piel? No, es algo grande. ¿Y por qué te tatuaste? No, porque soy fanático de Talleres y quiero tener algo de la marca. Bueno, maestro, ¿el primer tatuaje? El primer tatuaje, 37 años. No entiendo por qué no lo hice antes, pero bueno, necesitaba como un empujoncito y el evento me vino bárbaro, así que apenas me enteré de una, no lo dudé. ¿Qué significa llevar esa T en el brazo derecho? El vínculo para siempre, es algo que, qué sé yo, de chiquito uno lo tiene y se lo lleva a la tumba. Es un sentimiento que no cambia por nada, no sé cómo explicarlo, es muy fuerte. Entonces, llevar el tatuaje con la T hasta el día que me muera es lo más grande que puede pasarme. No sé, es una alegría indescriptible. Muy agradecido al club por todo, aunque estemos en donde estemos, de a poquito vamos ahí subiendo a donde tenemos que estar. Y bueno, gracias, qué sé yo. La verdad que es una alegría indescriptible. Bueno, Salomé, la primera mujer en llevar la T en la piel. Sí, señor, así es, así parece. ¿Por qué la decisión de hacerse un tatuaje de Talleres? Porque amo a Talleres y porque quería ayudar a hacer el récord, batir el récord. Bueno, Gisela, ¿te llevas la T en la piel? Sí, por supuesto, como se debe. ¿Por qué decidiste hacerte el tatuaje de Talleres? Porque me gustó la idea, está buena, me parece linda. ¿Qué te parece este evento que se organizó junto a Penalty, que se invitó a todo el público del Azul, que van a haber sorteos? ¿Qué te parece? Está bueno, parece excelente. Y inolvidable porque te vas con la T en la piel. Sí, por supuesto. Bueno, la primera persona de tatuaje que hacemos entrega del fútbol. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por todo. Bueno, Juan, ¿cómo surgió esta iniciativa de los tatuajes, del récord? Bueno, Nero, esta movida surge a partir de que quisimos hacer toda una campaña para volver la T al emblema de Talleres, que la T fuera el símbolo que representa a los hinchas, como fue hace muchos años. Fue una época gloriosa para el club, los mejores momentos, los mejores triunfos. Así que la idea era volver un poquito a eso. Darle la inspiración al club para que vuelva ese fútbol, a eso que era muy lindo, que vuelva a Primera, que es el lugar que se merece Talleres. Y así que hicimos toda esta movida para que la gente lleve la T en la piel, la lleve en el corazón, la lleve en la sangre. Y bueno, con esto lanzamos una nueva camiseta, que es la T3, que también lleva la T en grande, tiene el escudito de la UTI, muy linda. Así que nada, la idea es volver a eso, volver a los momentos de gloria, que tengan un muy buen recuerdo de Penalty con la gente de Talleres y regalarle esto a la gente, que es divino.
400 el récord, vamos 311, falta 89 y tenemos un poco más de 2 horas. Bueno, Adrián Palmas, caricaturista de la T, contanos qué estamos haciendo acá en el evento del Récord Guinness. ¿Qué es lo que estás haciendo en la lona? Bueno, estoy haciendo una viñeta de mi personaje que tengo en Facebook, que hace 4 años más o menos que no tengo en internet, y bueno, es justo sobre los tatuajes, así que bueno, después los invito a que lo vean. Es una especie de mural pintado en una lona con un acrílico, con esmalte sintético. Bueno, Adrián, ¿cómo nace la idea de este tallarín? ¿Hace cuánto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Bien en qué consiste el personaje? Bueno, refleja el personaje hace 4 años que lo tengo en el blog de Talleres Carton, y bueno, después empecé a tener mucha cabida en Facebook y refleja los partidos, fundamentalmente los resultados de los partidos, lo que piensa la gente en la cancha cuando yo veo, y trato de meterle un poco de humor, sacarle un poco el dramatismo a veces que hay en los resultados del fútbol. Bueno, mi apodo artístico, como puede decirlo, es Logos, y estamos haciendo un trapo graffiti bandera acá para el evento de Tarantí, el que llevo en la piel. ¿Ya habías hecho otros acá fuera de la boutique? ¿Habías pintado algo similar de otra cosa? Exactamente, acá a la vuelta de la boutique con el Santi acá y un par de pibes más hicimos el escudo y un graffiti similar que tenía también el carácter de Palma. Bueno, el tatuaje de número 400, el récord Guinness en persona, preséntate para los hinchas que te conozcan. Bueno, soy Eduardo López, vivo acá en Barcep y hincha del taller de Ignacio. Terminamos después de 12 horas con 418, un nuevo récord de Guinness World Records. A mí me dicen Chatrán, yo me llamo Claudio Barcelo Wagner, tatúo en la Galería Bonnet Street. Me destaco porque tatúo muchos jugadores de fútbol y los jugadores que tatúo les va bien, les va suerte, entonces dice que doy suerte. Entonces vino la con Penalti y Talleres que querían hacer este evento y bueno, y me ofrecí, no tuve ningún drama. Vamos a ver que vaya bien a Talleres también, ¿no? Bueno, y muerto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sentís? ¿Cómo tenés la mano después de 12 horas sin parar uno atrás de otro? Contanos más o menos cómo era el procedimiento, cómo entraban con un dibujo, se había hecho, vos remarcabas, ¿cómo era bien el procedimiento? Bueno, teníamos gente trabajando, afeitando y poniendo los transfer, calcando el dibujo, gente armando la máquina, colaborando, acomodando a la gente. Habíamos hecho un tipo de ir de una silla a otra y dar la vuelta, y perdíamos mucho tiempo porque nosotros no practicamos ni el diseño, nada, fue todo acá, y nos dimos cuenta que dando vuelta con un lado y para el otro era más rápido, entonces sobre la marcha metimos todo lo que pudimos meter. Bueno, obviamente que solo no podías hacerlo, necesitabas ayuda. Contanos bien quién te ayudó, quién fue partícipe en esto. Bueno, yo tengo a mi socio Agustín, que me da una mano bárbara, labura conmigo hace un montón, tenemos el local junto. Bueno, y otro también, un amigo también del alma, que con el tema esto que no se puede meter mercadería, yo no podía hacer esto porque
no entraba mercadería y Guillermo de Cancerbero, que si no fuera por él, nosotros no podríamos haber logrado esto. Bueno, Agustín, 12 horas aguantando ahí como amigo, qué bárbaro. ¿Alguna vez habían hecho algo parecido? No, la primera vez y ni creo que nunca más. ¿Qué se siente? ¿Te quedaste sin voz? ¿Estás fusilado? Sin voz, sin espalda, sin nada. No doy más, no hago más. Estamos cansados. Bueno, chicos, felicitaciones y muchas gracias. Hubo gente que hizo el aguante de temprano y se terminó el horario, entonces nos vamos a quedar. Somos los tres tatuadores también. Entonces vamos a ganar, vamos a tatuar todo lo que se haga sin tatuar para que no se quede con las ganas. Porque no va a hacer el aguante todo y no. Es una pena que se vayan sin tatuarse.